vez más a Cocina con JR. Qué gran placer, amigos, estar en el día de hoy haciendo un gran homenaje a uno de los grandes amigos y creador de este espacio, Cocina con JR, que ya no está con nosotros y que fuera el creador de este espacio de cocina cubana, nuestro gran amigo Herminio Camacho Eiranova. En el día de hoy me van a estar acompañando dos grandes amigos y dos grandes alumnos. Tenemos a la alumna Carla y tenemos al ya conocido que ha estado otras veces con nosotros y futuro chef Kevin Pérez. ¿Cuál es el objetivo hoy de nuestro lindo programa? Yo tuve la oportunidad muchas veces de poder compartir con este gran amigo cuando se acercaba al restaurante o a algunos otros espacios, y realmente hemos querido hacer este homenaje con algunos de esos platos que él realmente amaba. Él amaba mucho la gastronomía y muchas cosas que pudiera mencionar, pero nos estuvimos informando con la chef más importante de su vida, que es su mamá, y ella nos decía con mucho cariño que uno de los platos que le gustaba al niño era el arroz con pollo y también las croquetas, que hemos querido en el día de hoy hacer este lindo homenaje y dándole importancia a sus preferencias. Y vamos a estar elaborando un arroz con pollo a la chorrera y también vamos a estar haciendo unas croquetas de pollo. Tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él y realmente me decía que su mamá era la verdadera chef de sus días. Y es cierto, porque la cocina de la mamá, la cocina de nuestras madres, yo creo que es la única cocina importante en nuestras vidas, la que no superamos nunca y la que siempre se queda en nuestro corazón. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué me puedes decir? La cocina de una mamá siempre ha sido, como aquí que dice, a lo que nos apasiona la gastronomía, lo que nos ha impulsado a interesarnos por ese mundo, porque son los primeros pasos, los dulcecitos, los postrecitos, los platicos chiquititos. Como los malcrían, ¿verdad? Como los malcrían. Lo más increíble es que con pocas cosas, la comida te queda con un sabor impresionante que yo todavía no logro captar y logro ver cómo es que con ingredientes básicos la comida tiene un sabor. Es increíble la magia y la relación que existe entre la cocina de la mamá, la cocina de la abuela, con nuestros gustos y con nuestras preferencias. ¿Qué te parece, Carla? Exacto. ¿Me puedes decir de algún plato que haya hecho tu familia o tu mamá o tu abuelita que hoy te haya dejado un recuerdo bien bonito, que tú lo recuerdes siempre con agrado? Bueno, mi mamá casi siempre ella lo que hace es lo tradicional, lo cubano. Arroz moro, los bistecs en salsa, esas cosas. ¿Alguna natillita, no sé? Las natillas, los postres, todas esas cosas son las que mi mamá hace, que de verdad que le quedan con un sabor exquisito. La madre, como esa chef, no hay ninguna. Exactamente, como esa chef no hay ninguna. Y específicamente, este homenaje tan bonito es para una persona de buenos sentimientos, una persona que realmente llegó y con este espacio creó la comunicación bien bonita con el arte culinario. Y realmente es un gran placer hoy día poder recordarlo, pero sobre todo con esos platos que a él realmente le gustaban. Le gustaban mucho y tendremos muchas historias todavía por contarle del arroz amarillo y de las croquetas. Siga con nosotros en Cocina con JR. Bien, y continuamos en esta sección Cocina con JR y llegamos a un momento crucial. Y les voy a explicar por qué. Llegamos a un momento crucial porque llegamos a un momento de esas maravillosas elaboraciones. Y entonces, nuestro gran amigo Kevin Pérez nos va a explicar en qué consiste esta preparación del arroz con pollo a la chorrera. Buenas a todos los amigos de Cocinando con JR. Hoy, como ya explicó mi gran amigo el chef Watley, vamos a estar hablando sobre uno de los platos predilectos de nuestro gran amigo Herminio. Es el arroz amarillo. En este caso hemos preparado un arroz con pollo. Un arroz muy sencillo, que lo que lleva entre sus ingredientes principales es el ajo, la cebolla, el pimiento, el comino, el laurel,
el sofrito cubano que viene a partir de igual la cebolla, el pimiento, pero en este caso se le agrega tomate, un ácido, sal y pimienta. Utilizamos el pollo y empleamos un fondo de esta misma ave. La elaboración del plato es muy sencilla, preparamos el sofrito con el ajo, la cebolla, el pimiento y el tomate. Cuando estos ya se han puesto translúcidos, que han desbordado todo su sabor, incorporamos el pollo para que este entrelace los sabores de él mismo con los de los vegetales y vaya tomando color. Luego le incorporamos el fondo, dejamos que este vaya cocinando ahí y aparte salteamos el arroz crudo con un poco de aceite, le ponemos un poquito de colorante para que ya vaya adquiriendo ese color característico, le ponemos un poco de vino y cuando ya tengamos bien sofrito el arroz, que el grano esté brillante, lo incorporamos a la elaboración, le incorporamos otro poco de colorante alimenticio, un colorante vegetal totalmente sano, que no afecta en nada a la salud, solo lo que aporta son la pigmentación del color amarillo, en este caso, que es el color del colorante. Y se lo incorporamos y lo dejamos cocinar por aproximadamente 30 minutos, revolviendo ocasionalmente para que se cocine equitativamente todo el grano. Y al final podemos finalizar perfumándolo con vino seco para que adquiera un aroma más agradable. Y en eso consiste la elaboración de este plato, que es muy sabroso, por cierto, y forma parte de los grandes platos de la cocina cubana. Estaremos elaborando y estaremos hablando de la elaboración de las croquetas. ¿Y quién mejor que Kevin para explicarnos en qué consiste esta fórmula de hacer estas croquetas, digamos croquetas en tiempo de pandemia? Y le vamos a enseñar ingredientes para resolver y sustituir algunos ingredientes. Esa magia se la va a contar el futuro chef que vamos a ver. Bueno, las croquetas, sin duda uno de los platos favoritos de nuestro gran amigo Herminio. Hay muchísimas historias relacionadas con este plato. Como dijo nuestro amigo Chef Butler, vamos a hacer unas croquetas, pero no le vamos a hacer la fórmula original. Vamos a hacer las croquetas, como dice el chef, en tiempo de pandemia. ¿Para qué vamos a usar para estas croquetas? Un fondo de pollo. ¿Cómo podemos preparar el mismo? Tomamos unas postas de pollo, las colocamos en agua, las dejamos hervir y cuando el pollo ablande, toda esa sustancia habrá pasado al caldo por un proceso de ósmosis. Proceso en el cual el producto destila proteínas y minerales hasta que esté en un balance nutricional del 50% de él mismo con el caldo. Bueno, y ya retiramos el pollo del caldo y al mismo le vamos a incorporar masas de pan. ¿Qué va a suceder con estas masas de pan? Cuando las incorporemos al caldo, el mismo fondo ya caliente va a diluir ese pan y este mismo es el que le va a dar el cuerpo a la masa de las croquetas. ¿Cómo le podemos agregar más sabor? Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, el mismo pollo hervido que retiramos, lo deshilachamos y se lo incorporamos para darle más cuerpo y más textura. Y le podemos incorporar para darle un sabor que no le puede faltar a las croquetas, un toque de nuez moscada. Es lo que se diría el bautizo de estas croquetas, es lo que le da el sabor final. ¿Cómo vamos a presentar este plato? Las croquetas van a ir siendo colocadas en forma de pirámide. Y como salsa acompañante, vamos a utilizar un poco de miel y mostaza. La miel que vamos a utilizar es la marca nacional, Apizum. Y para la decoración, vamos a emplear un tomatico cherry y unas hojas de mar pacífico. Las hojas de mar pacífico, preguntarán, ¿mar pacífico? Claro, a ver, el mar pacífico no es para nada tóxico. De hecho, frito es comestible y le da un aspecto visual a lo que es los alimentos muy bonito y los contrasta bien porque les da una textura crujiente cuando lo combinas con distintas elaboraciones. Thank you.
muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Cocina con JR. Espero que el programa de hoy, de una manera u otra, les haya tocado el corazón, porque realmente hemos hecho este programa con todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Esa es la verdadera sazón que tiene este programa, pero hoy dedicado a ese gran amigo que ya no está con nosotros, pero que de alguna manera les hemos hecho un lindo homenaje a nuestro gran amigo. Entonces, para cerrar un programa de cocina como Cocina con JR, debemos terminar el programa bien, pero bien alegre. Recuerde que este programa va dedicado no solo a la juventud, sino a la familia cubana. Entonces dice así: Cocina con JR, es esta tu solución. Ve sacando tu cazuela, la sazón la pongo yo. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en otros programas de Cocina con JR. Realmente un gran placer poder compartir con ustedes esta linda sesión. Soy el Chef Butler y nos estaremos viendo en otro momento.